¿Puede el Betis fichar a Álvaro Valles? Y si lo hace, ¿cómo encaja en el equipo verde y blanco? Hoy en el otro balón, te lo vamos a contar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos al otro balón, bienvenidos a la casa de vosotros. Y cada día la más gente, por supuesto, ya, Javi, atención, la de más de 10.900 personas. Atención, porque estamos rozando los 11.000, ¿eh? Ojo, ojo con esto, ¿eh? Nos da ya para el mundial de fútbol, yo creo, ¿eh? Sí. Efectivamente. Bueno, chicos, si os gusta este contenido, lo único que tenéis que hacer, un pedazo de like y suscripción al canal para que esta familia siga creciendo y sigamos trayendo este contenido de los otros. Bueno, Javi, hoy toca viajar a Sevilla, tu ciudad natal, la verdad. Muy buena tierra, la verdad. Muy buena comida, buenas personas, cultura, ciudad maravillosa, fútbol, Sevilla, Betis. Pero vamos a hablar de un rumor, pero no solo del rumor realmente. Vamos a hablar de cómo encajaría Álvaro Valles en el Real Betis Balompié, que ya vaya entrando ese rótulo principal de contexto, porque en las últimas horas se está rumoreando que el Betis está muy interesado en fichar a Álvaro Valles, portero de Las Palmas. Atención. ¿Y por qué puede ser viable la operación? Bueno, principalmente porque acaba contrato en 2025, o sea, la temporada que viene, y no ha renovado. Por lo tanto, esto ya sabéis cómo funciona. Si no renuevas, a falta de un año de contrato, al final el club te tiene que vender. O sea, estás obligando un poco a tu club a que te venda. Y no parece que tengas esa intención, Javi, de renovar con Las Palmas, donde ha firmado un temporada. Ahora hablaremos cómo encaja y tal, pero es que es un temporadón. Un temporadón espectacular y, bueno, a Pellegrini ya le han preguntado y todo en rueda de prensa por la situación de Álvaro Valle. Él ha dicho que sigue siendo portero de Las Palmas, muy respetuoso en ese aspecto el entrenador del Betis. Muy respetuoso, un caballero. Y también te digo otra cosa, Álvaro, que esta noticia a lo mejor te interesa a ti, que está el Betis detrás de Moleiro también. O sea, han preguntado por Moleiro y por Álvaro Valle, ¿eh? Así que ahí no nada. Los dos fichajes. No van a dejar a Las Palmas y sus mejores jugadores, ¿eh? Sí, sí. Y nada, es una situación que, bueno, que Las Palmas puede no tenerla muy controlada porque acaba contrato, como bien has dicho. Pero bueno, de todas maneras, el Betis se presenta varios inconvenientes en esta negociación. Y el primero de ellos, como no puede ser de otra manera, es el valor de Álvaro Valle, que está cotizando al alza después del temporadón espectacular que se ha marcado el meta sevillano. Y claro, Las Palmas quiere hacer negocio con Valles. Yo creo que, bueno, está estimado que en 15 millones de euros más o menos el valor del cancerbero. Y claro, Las Palmas pediría alrededor de esas cifras, unos 12 millones a lo mejor de euros, que el Betis no se plantearía pagar en ningún caso porque la economía del club no está para esos dispendios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí se intuye una negociación un poco dura, sobre todo teniendo en cuenta que hay clubes que están dispuestos a pagar mucho dinero por el portero sevillano. Así que, bueno, ahí Miguel Ángel Ramírez yo creo que tensará la cuerda todo lo que pueda. Lo va a tener difícil Ramírez y los que lo van a tener más fácil son los clubes de la Premier, que es el siguiente punto, porque ya sabéis, chicos, que tienen una potencia económica brutal y ya se han interesado en el pasado. De hecho, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas comentó que el mercado de invierno del Nottingham Forest le hizo un ofertón por Álvaro Valles que rechazó, ¿vale? Es verdad que el contexto era diferente, era el mercado de invierno. Y ahora se está hablando de que equipos como los Wolves, tenemos aquí apuntados, podrían pagar entre 20 y 25 millones. Ya sabéis que para estos equipos el dinero no es un problema. Por lo tanto, esto es un problema para el Betis. Para el Betis. Aquí el perjudicado sería el Betis en ese sentido porque no puede competir en esas cifras. Pero claro, Javi, ya vamos a entrar con el punto de lo que sí tiene a favor el Betis para realizar este fichaje, porque es verdad que hay muchos condicionantes que la gente tiene que saber. Sí, el primero de ellos, bueno, vamos a aportar un poquito de optimismo a esta operación. Hemos empezado fuerte y vamos a alimentar un poco las esperanzas de los béticos de cara a este posible fichaje. El primer factor positivo que tiene el Betis en esta situación es que el jugador quiere ir al Betis. O sea, exactamente. Tiene ofertas muy jugosas, como hemos dicho antes, de la Premier League. Pero él ya le ha comentado a su representante que quiere ir al club verde y blanco, quiere volver a Heliópolis, donde ya jugó, estuvo en el Betis Deportivo, y él es sevillano y quiere volver a casa. Y con un proyecto como tiene el Betis, actualmente creo que es una propuesta que a él le convence muchísimo y que, bueno, el Betis ya con el sí del jugador tiene avanzado un terreno muy importante de cara al fichaje de este portero.
Pero bueno, se tendría que hablar mucho con el presidente de Las Palmas, que eso no es un negociador fácil. Pero bueno, creo que el Betis ya con este hecho, con este factor, tiene ya mucho, mucho camino recorrido. Claro, en cuanto a convencimiento del jugador, sí. Yo creo que no habría ningún tipo de problema. El problema es el dinero. Por lo tanto, aquí vamos a dar otro argumento a favor del Betis, que sería la posibilidad de incluir jugadores en la operación, ¿vale? Sí. O algún, a través de alguna cesión de algún jugador que pueda interesarle a Las Palmas. Oye, bueno, se me ocurre Abde. Oye, sí. A lo mejor a Las Palmas incluso, le interesa la presencia de Abde. O incluso William José, que lo hemos hablado antes, ¿no? William José lo hemos hablado, pero porque está siendo importante para el Betis, sí, sí. Bueno, yo lo veo. Bueno, a ver, a lo mejor un intercambio uno por uno. Depende, bueno, si el Betis trae algún delantero en verano, yo creo que se podría dar, pero bueno. Se podría dar si hubiera otro delantero, pero claro. Fútbol ficción, como diría. Exactamente. Yo. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor hay algunos jugadores que puede incluir el Betis en la operación. Jugadores cedidos, jugadores que le pueden interesar a Las Palmas, que seguro que hay alguno. Por lo tanto, yo creo que es un poco la fórmula que viene utilizando el Betis para abaratar jugadores. Y yo creo que en este caso es que no veo al Betis pagando 15 kilos, Javi. Es que no lo veo, de verdad. Un Betis, Álvaro, que como hemos dicho antes, tiene una situación en algunos aspectos ventajosa para afrontar esta negociación y que también, ojo, le puede ofertar a Álvaro Bayer un proyecto en Europa, que eso es algo que los clubes que están interesados en él, que compiten en la Premier League, no le pueden dar al jugador. ¿Le pueden dar eso, Javi? Claro. ¿Los Wolves le van a dar eso? Yo creo que no. le pueden dar un pedazo de contrato y cobrar bastante más que en el Betis. Eso sí. El equipo de Pellegrini va a jugar Europa, o sea, seguramente lo vaya a jugar. No se sabe si Conference Europa League, pero bueno, yo creo que para Álvaro Valle volver a la que fue su casa compitiendo en Europa y seguramente jugando muchísimo, porque si llega yo creo que va a ser titular, sí, pues es un reto que yo imagino que le apetece muchísimo emprender. Y creo que esta es otra de las cosas que tiene el Betis a favor para llevarse al portero revelación de esta liga. Y sobre todo, Javi, lo más importante, sí, aparte de que, bueno, que es un proyecto que al final va a ser un salto en su carrera, es súper importante, el tema del encaje. Vamos a hablar de cómo encajaría el bueno de Álvaro Valles en el Betis. Y lo primero que hay que comentar en este sentido es que tendría la garantía de la titularidad. Porque lo primero es que Claudio Bravo se va a ir en verano. Y lo segundo es que con Ruiz Silva, tú sabes lo que es un mar de dudas, pues sí, eso es lo que hay ahora mismo con Ruiz Silva. Por lo tanto, es un portero que va a llegar y va a ser importante desde el primer minuto. Y la gente estará pensando, pero bueno, ¿va a encajar bien? ¿Ha jugado en Las Palmas? ¿Cómo encaja este portero en el Betis? Bueno, os voy a dar varios datos para que os quedéis más tranquilos a los aficionados verde y blanco, que además tenemos muchos suscriptores del Betis. Bueno, súper importante decir que es el tercer portero con más paradas de la liga este año. ¿Vale? Un portero que venía de segunda división, que debuta en primera y es el tercero con más paradas. Eso, lo primero. Lo segundo, estamos viendo un portero capaz de resistir cuando su equipo está sufriendo. Y creo que esto en el Betis es súper importante. Súper importante que gestione también esa presión. Porque ha tenido partidos con mucha presión donde le han tirado muchísimo. Yo recuerdo partidos de Valles de 9 paradas, de 10 paradas esta temporada. Esta temporada hemos visto esos partidos. Es garantía de puntos. Cuando peor lo está pasando tu equipo, aparece la mano de Álvaro Valle y te salva la jornada. De verdad, es un portero que te da puntos. Luego, también, el tema de con los pies. Yo creo que es un portero que en ese sentido cumple bastante bien, hombre. No es el portero del Club Barcelona, obviamente, claro, con los pies, pero yo creo que se desenvuelve bastante bien. El tema físico, que me parece un portero que a nivel físico tiene unas condiciones brutales para volar, para estirarse. Sí. De verdad, es que esto, para mí esto no lo tiene Ruiz Silva. Para mí esto no lo tiene Ruiz Silva y sí lo tiene Valles. Y sobre todo el tema reflejos. El tema reflejos, para mí Valles es de los mejores porteros de la liga en ese sentido. Por lo tanto, vamos a sumar cosas, chicos. Portero que ya estuvo en el Betis, que tiene sentimiento hacia el club, que tiene ganas de jugar en el Betis, que mejora la portería, que a nivel de encaje sabe gestionar bien esa presión, que le va a motivar el proyecto. Yo sinceramente creo que si se puede hacer este fichaje, ya sea abaratando con jugadores o, bueno, que si el Betis consigue una suma de dinero por un jugador y puede pagar, pues es un fichaje que hay que hacer, sinceramente. Sí. Y aquí ya lo decimos, que el Betis va a ser mejor equipo con Álvaro Valle, Javi. Es que va a ser mejor equipo. El Betis yo creo que está convencido de ir a por Álvaro Valle.
Que se vaya a dar el fichaje, pues no lo sabemos. Pero desde luego, atendiendo al contexto que hay en la portería del Betis, yo creo que sí. Sobre todo porque él quiere ir al Betis. Si, se quiere al Betis. Si hubiese más equipos interesados y él no lo tuviese claro y tal, pues te diría que es muy complicado porque el Betis no tiene para gastarse tanto dinero. Claro. Pero bueno, también podría pasar que se enquistase un poco la negociación y con los tiburones de la Premier y alrededor, él se lo piense y su representante también. Entonces, peligroso, esas cosas peligroso. Pueden pasar. Pero bueno, yo voy a ser optimista y creo que sí, que puede acabar en el Betis. Veremos si mi tocayo acaba en el Betis. Pero bueno, de momento la situación está así. Ya hemos hablado de las dificultades de fichaje, de cómo puede encajar, todo lo que os podéis imaginar, aquí en Otro Balón, vuestro canal de confianza del Betis y de la información deportiva de los otros, Javi. Así que si a la gente le gusta este contenido, ¿sabes lo único que tiene que hacer? Pues dejaros un like y suscribirse al canal. Y es que no cuesta nada, Javi, y es gratis y además tu vida mejora. Está demostrado científicamente por la Universidad de Harvard. Bueno, chicos, atención porque se vienen muchas cosas este verano. Yo lo dejo ahí. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.